Le presentamos enseguida el resumen de la actividad apostólica, las actividades del Santo Padre del 18 al 21 de mayo. Este es el resumen informativo, sea bienvenido a las noticias. San Juan 23, contado a los niños, se ha presentado un ágil libro lleno de ilustraciones y de textos adaptados a los jóvenes lectores. Se llama Quiero ser bueno, escrito por Paolo Renieri e ilustrado por Fabrizio Subani, publicado por la editorial AVE con la introducción del obispo Domenico Sigalini. Imágenes y textos recorren la vida llena de sorpresas de Angelo Giuseppe Roncalli, desde la infancia en Soto il Monte en la provincia de Bérgamo y el servicio pastoral como patriarca de Venecia hasta los intensos años del pontificado del Papa Santo Juan XXIII. El domingo 18, durante el rezo del Regina Caeli, el Papa Francisco recordó con fuerza que los conflictos en la Iglesia se resuelven con el diálogo y con la oración, sin murmuraciones ni envidias, que al contrario, nos alejan de la armonía y de la paz. En la vida los conflictos existen, el problema es cómo se les hace frente, aclaró el pontífice, precisando que también en la Iglesia de los Orígenes hubo tensiones y distensiones. Los problemas no se resuelven haciendo como si no existieran. Después de la oración, el Papa expresó cercanía y dolor por las graves inundaciones que han devastado amplias zonas de los Balcanes, especialmente en Serbia y Bosnia. El lunes 19 por la mañana, el Papa Francisco recibió al rey de Bahrein, su majestad Ahmad bin Isa al Khalifa. En la conversación se habló del esfuerzo en favor de la paz en Oriente Medio y de la promoción del diálogo entre todos los componentes de la sociedad, y se puso de manifiesto la positiva contribución que aporta al país la minoría cristiana. A continuación, el pontífice recibió al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que recordó la visita que el Papa realizará a Polonia en 2016 para la Jornada Mundial de la Juventud. En la conversación se expresó preocupación por las persistentes tensiones en Europa Oriental. Al final de la audiencia general del miércoles 21 de mayo, el Papa Francisco pidió a los casi 80.000 fieles presentes que oren por su peregrinación a Tierra Santa, que dijo sería estrictamente religiosa, para encontrar al hermano Bartolomé I en la celebración del 50 aniversario del encuentro de Paulo VI con Atenágoras I y para rezar por la paz en esa tierra que sufre tanto. En la catequesis dedicada al don de la ciencia, que nos lleva a comprender a través de la creación la grandeza y el amor de Dios, el Papa dijo que cuando abusamos de la creación destruimos el signo del amor de Dios. Debemos cuidar el don de Dios, añadió, porque si nosotros destruimos la creación, también ésta nos destruirá a nosotros. Este ha sido el resumen informativo de la actividad apostólica del Santo Padre en la tercera semana de mayo. Gracias por el favor de su atención. Dios le guarde.